La actividad que estamos realizando en estos días va a ser, tenemos un móvil de atención odontológica, un móvil de atención clínica, pediatría, ginecológica y enfermería, y el otro móvil que es de atención oftalmológica con la entrega de anteojos, después de terminar la atención. ¿Esto está en el marco de algún plan nacional? No, en el marco del programa de abordaje sanitario territorial dependiente del Ministerio de Salud. Se está trabajando en conjunto con el municipio de acá de Río Gallegos y con el Centro Regional de Políticas Sanitarias, también dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. La modalidad de la entrega de turnos se hace a partir de las 11 de la mañana por orden de llegada, es un turno por persona y un turno por especialidad. No hay mucha complicación porque es claro el mensaje que son 70 turnos para oftalmología, llegó el cupo, se termina, y tenés 25 en pediatría, 25 en el clínico, por ahí 20 en ginecología, 15 en odontología. Esa es la demanda que se está manejando siempre por orden de llegada. ¿Cómo están con la participación de los profesionales? La participación de los profesionales es muy buena, la predisposición que hay es muy buena, saben que tenemos que venir a trabajar en una zona que se está necesitando. Se sabe que la población necesita siempre en todos lados, y más cuando se acercan este tipo de servicios a nivel nacional. La gente responde muy bien, con buena predisposición, por más que tengan que esperar mucho tiempo, pero responden bien, buena predisposición, y más que todo es la buena predisposición del municipio y de los efectores locales que tenemos para ayudarnos a preparar las cosas y que todo salga bien. Es mucha, Darío, la demanda de turnos y de especialidades. Y la demanda de turnos es muchísima siempre. Más que todo en lo que hace referencia a lo que es oftalmología y odontología, que son en los sectores que mayores problemas hay. No solo aquí, sino en todos lados donde se va. Por los tipos de atención que se brindan en la salud pública. Oftalmología es porque no se encuentran, tenés turnos muy prolongados en lo que son los hospitales públicos y en el sector privado también. Por eso tiene una demanda impresionante, y más que se entregan los anteojos gratuitamente a las pocas horas de haber sido atendido una persona. Bueno, ¿cuándo van a estar? ¿Cuáles son los horarios de los trailers sanitarios y hasta cuándo van a estar? Bueno, aquí en este lugar vamos a estar hoy lunes, mañana martes. Después, lo que es miércoles y jueves, nos mudamos a otro barrio, que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Y después, ya el viernes, estamos siguiendo camino hacia Río Turbio. Y después de Río Turbio, vamos a estar 4 días también recorriendo algunos barrios. Y vamos a la ciudad del Calafate. ¿El horario que van a tener acá, lunes y martes? Los horarios de acá que van a ser en Río Gallegos en los 4 días que vamos a estar es de 11 a 19 horas. Y si no, hasta que se termine la atención del público.